Mira, baby, yo soy muy grande, pero con vos estoy decidido, creo que estaría decidido a construir un terrenito que tengo en Ranela. Es sobre el asfalto. Estoy muy enamorado de vos, baby. Más que tu jefe, yo quisiera ser tu esposo. La mato. Ah, perdóname, Rivarini, pero hace rato que no voy al supermercado, no me acordaba que era una jungla. ¿A que no sabe cuánto vale el té que tomo yo? Con todo respeto, ¿qué carajo me importa cuánto sale el té que vos tomás? Ok. Perdón. ¿Sabes lo que pasa? Es que pasa el tiempo y a mí después la memoria me falla. No, pasa que usted tiene un carácter podrido, porque yo le estoy dando una explicación de por qué llegué tarde y punto. Está bien, perdóname, nena. ¿Sabes lo que creo? ¿Sabes lo que creo yo? Que a usted lo que le hace falta es dejar la soltería. ¿Sabes? Le va a ayudar a su carácter podrido un poquito. Yo podría ayudarlo a... A ver, ¿a qué? Decilo, a ver, decilo. Tranquila. A conseguirle una novia. Una mujer le hace falta a usted. Eso es lo que yo digo. Yo lo voy a ayudar a ponerse de novio, Rivarini. No sabe cuánto lo va a ayudar a su carácter. A tomar el té no lo invito. Por cómo me contestó, ¿eh? ¡Vivi! Venga. Esta vez no te jodo más, te lo juro. ¿Sabés que hiciste muy bien al marcarme el camino? ¿Sí? Por fin terminé con esta relación de cuarta. ¡Ey, Maxi! ¡Métete la imprenta en el culo! ¡Tomá, la hora es toda para vos! Gracias. De nada. Vení a ver si manchamos un taxi. Esta vez no te llamé yo. Así que me gustaría poder hacer algo por vos. ¿En qué te puede ayudar esta servidora? ¿Me podés ayudar a que yo te pueda ayudar a abandonar esa soledad que tenés? Ah, pero es un problema que arrastro desde mi primera comunión. Por eso, ya es hora de que... Yo creo que lo que necesitas es un hombre. Eureka, yo pensé que me ibas a decir algo nuevo. Yo te voy a conseguir un novio, ¿sabes? ¿De veras? Sí, y se me acaba de ocurrir una persona que creo que puede llegar a combinar con vos. ¿En serio? Lo juro. ¡Taxi! Bueno, lo que me da ilusión de esta situación tan romántica... Bueno, ¿se gustan o no se gustan? Perdón. ¿Alguien preguntó algo acá? Vivi, sé más respetuosa, che. Bueno, que estoy feliz porque... Lo más lindo del mundo es juntar a la gente linda. Y además aprovechando que ustedes se llevan bien y... Bueno, el resto depende de ustedes. Depende de nosotros, ¿no? Gracias, hermosa. De nada, ¿no? La verdad que yo tenía la mente puesta en otra cosa. Pero... ¿Quién puede resistirse a una belleza semejante, no? Evidentemente. Viviana, Jorge está, te quiere. Soy un poquito menos orgullosa, ¿eh? Trata de no perder el tiempo. Se quedó dormido en una bañadera. ¿A vos qué mierda te importa dónde se quedó dormido el tipo? ¿No te importa? ¿Te interesa? Algo, bueno, todavía. Entonces baja el copete, agarra este teléfono, marca su número y habla con él. Puede ser que le vuelva a dar pelota, pero no pienso llamarlo. Que llame a él. ¿Hola? No, te quería decir que tu amigo Ariel no para de hacerte propaganda. Y entonces me aconsejó que no fuera tan orgullosa y bueno, lo estoy intentando. ¿Qué haces esta noche? Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine.